Bueno, en esta parte vamos a conseguir algunos ítems y a prepararnos para enfrentarnos al jefe de esta zona. El jefe no es muy complicado, solamente tienen que tener cuidado con su ataque cuerpo a cuerpo y distancia. Bueno, aquí a donde vamos va a haber una entrada secreta. Aquí es muy simple obtenerla. Si tenemos algún ítem que ataca hacia arriba, nos va a servir de todas maneras. Bueno, en esta zona vamos a conseguir un par de armas nuevas, una nueva habilidad y obviamente derrotar al jefe de esta zona.
Les recomiendo mucho que peleen con la espada látigo, ya que es un arma de larga distancia y así podrán evitar sus ataques, que son muy peligrosos y quitan demasiado. Si se preguntan a dónde vamos ahora, bueno, vamos a primero conseguir esas armas que no podíamos conseguir. Con el salto doble la vamos a conseguir. Y vamos a tener dos armas muy poderosas, pero yo recomiendo quedarse con el sable, ya que es un arma que ataca rápido y tiene un muy buen daño.
aquí nos vamos a ir a nuestra primera habitación de teletransportación. Es muy distinta al Symphony of the Night, ya que te puedes teleportar a cualquier lado del castillo que tú elijas, así que es bastante conveniente. Bueno, una vez comprado el mapa de la zona que nos va a dar Hammer, vamos a obtener una nueva arma e ir a la siguiente zona. La nueva arma va a ser una lanza, lo cual tiene una muy buena distancia y daño, que igual a ustedes les conviene bastante para que no les dañen. Bueno, usaros, ya nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado esta guía. Recuerden comentar y suscribirse. Nos vemos. Adiós.